O que pretenden ahora mismo es incrementar jornadas en 40 horas durante los 4 años de vigencia del convenio. Pretenden que se trabaje de lunes a domingo. Incremento salarial para el año 2015 del 0% y para el resto de los 4 años del 0,5%. Se quiere aplicar a movilidad funcional, que todos los trabajadores puedan hacer el trabajo que la patronal le mande en el momento que les estimen oportuno. Y lo más sangrante es que hay una discriminación salarial entre hombres y mujeres. Es decir, las mujeres, que son más del 80% de la plantilla, están cobrando menos que un hombre. No nos pedimos que los hombres cobren menos, sino todo lo contrario. También estamos reivindicando el convenio para los hombres. Pero que queremos es que hay igual salario, igual trabajo, igual salario. Por lo tanto, nos entendemos que va siendo hora que el convenio de conserva, que parece que nos quiere elevar al siglo XIX, sea el convenio del siglo XXI. Y que las mujeres cobren igual que los hombres. Y sobre todo que sea un convenio negociado en Galicia. Cuando pedimos que un convenio sea un convenio galego es porque el 90% de la producción está en Galicia. 80% de la plantilla está en Galicia. Por lo tanto, cuando una negociación colectiva está lonxe de los trabajadores y de las trabajadoras, paso que paso. Por lo tanto, nosotros ahora mismo reivindicamos un convenio galego. Los trabajadores y los trabajadores galegos tenemos derecho a decidir o nuestro salario. Por lo tanto, pedimos que el convenio se negocie en Galicia y sea de ámbito galego. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí hoy, acompañándonos y apoyándonos.